Hola chicos, muy buenas noches. Por ahí tenemos ya algunos que se están integrando con nosotros. Naye, Viridiana, Laliux, muchísimas gracias, Javier. Hoy andamos en pelo rebelde, sí. Hoy dejamos descansar del gel, del mousse, de todo eso. Dije, hoy es pelo de loco. Y aparte siempre acabo todo despeinado y todo sudado, así que hoy dejé descansar el pelito del mousse, del spray, porque ya lo traigo súper largo ya. Bienvenida por ahí Lorena Holguín, Alex Romero. ¡Sigues viva! ¡Muy bien! ¿Ya estamos listos? Vamos a cerrar nuestro entrenamiento de esta semana con nuestra pelotita. Déjenme bajarle al escándalo. Ya estoy súper emocionado de que empecemos nuestra sesión, la última sesión de la semana. ¡Hola, Erendira! Por ahí estamos Miss Lola, Lola Junior y Lola Mayor. Por ahí andamos. Bienvenidos, chicos. Así, con este super pelo rebelde suelto y hoy sin gel, porque dije que ya estoy harto del gel. Vamos a comenzar. Por ahí estamos con Jaime. ¡Bienvenido, Jaime! ¡Saludos hasta allá, hasta el Bajío! Gracias, papacito este, mira. Listo, chicos, será el momento de comenzar. Recordemos, versión número 1, si es que es la primera vez que te integras al entrenamiento con nosotros. Versión 2 del ejercicio, si ya has hecho previamente este entrenamiento o siempre y cuando ya conozcas el trabajo con pelotita. Si es así, mi nombre es Lobo Emanuel, te doy la bienvenida a este tu canal y vamos a comenzar. Calentamiento. No sin antes recordar nuestros principios básicos de Pilates. Recuerda, la zona de las costillas más bajas debe de buscar siempre unirse con la zona de las crestas ilíacas. Crestas ilíacas y costillas buscan unirse en la exhalación. Inhala y al exhalar, hunde el ombligo, cierra tus costillas hacia el centro. ¡Hola Luigi, Silvi, por ahí anda! Inhala. Magnis, también. Exhalo y cierro. Inhalo, mando el aire hacia la zona del vientre, al exhalar, cierro costillas. También, muy importante, la retroversión de la cadera. ¿Recuerdas de qué se trata esto? Evitar la curva que está en la espalda. Inhalas aquí y al exhalar, llevo las crestas ilíacas ligeramente hacia atrás, haciendo que la espalda se aplane lo más posible. Inhala y al exhalar, hundo. Llevo hacia atrás las crestas ilíacas. Muy bien, una vez aclarado esto, venga Luigi, lo importante es que ya llegamos. Vamos a comenzar. Círculos con las piernas. Primer ejercicio. Recostados boca arriba, eleva una pierna hacia las lámparas mientras inhalas. Al exhalar, dibuja un círculo con tu pierna. Inhalo, exhalo, dibujo círculo 2. Lo más importante es que la pierna opuesta no se mueva al realizar el ejercicio. Y exhalo 3 y 4, 5, vamos a llegar a un total de 8, 6, 7, 8 y en sentido opuesto, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos con pierna contraria. Preparados, boca arriba, ponte en el pie. 1, 2, 3, 4. Inhalo en la parte más alta, exhalo al dibujar el círculo 5. 6, 7, 8, sentido opuesto y 8. Si es necesario, puedes hacer el círculo más pequeño, no pasa nada, o flexionar ligeramente la rodilla, sobre todo si sientes molestia en la espalda. 6, 7, 8. Coloca la pelota entre las rodillas. Manos hacia las lámparas, inhalo aquí,
Al exhalar, giro rodillas a un lado, brazos al lado opuesto. Inhalo cuando paso al centro y exhalo. Esta es la versión número 1, apoyando pies en el piso, sobre todo si hay lesiones en la espalda. No hay lesiones, giro, inhalo, centro, exhalo, 4, y 5, y 6, y 7, y 8. Regreso. Versión 1. Apoyando. Por ahí tenemos a Maribel. Ah, también a Yaye, que se acaba de integrar. Muy bien. Versión 1 del ejercicio. Vas a recostarte boca arriba, pies apoyados al piso y a largo, sin dejar de presionar la pelota, a largo. Versión 2, posición de silla y a largo. Mientras que una pierna se mantiene a 45 grados, la otra se mantiene en posición de silla. ¿Listos? ¿Lo quieres un poco más intenso? Llevo tronco arriba, subo la cabeza, la distancia máxima de un puño entre la barbilla y el pecho. Comienza 8. Y 7. 6. 5. 4. 3, 2, 1 y bajo piernas. Muy bien. Seguimos todavía en el calentamiento. Esta parte todavía es muy básica en los ejercicios. Veamos cómo nos va. Bienvenido, Tonatiuh. Creo que ahí ya enfocó un poco más. Colocamos la pelota por debajo de los pies. Pelota por debajo de los pies. Recostados boca arriba. Inhala, aleja. Exhala, atrae hacia ti la pelota. Puedes hacerlo un poco más difícil, versión 2, trayendo el tronco arriba. Puede ser incluso entrelazando dedos por detrás de la cabeza. ¿Listos? Si no es así, solamente quédate con cabeza sobre el piso. 3, 4, 5, 6, 7, último, 8. Quédate con piernas largas, pelota por debajo de ti, apoya manos y eleva cadera. Versión 2, más reto, separo manos del piso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bajo y bajo cadera. Muy bien. Vamos por la preparación de roll back. Colocamos la pelota por debajo de los pies. Espalda recta y me voy solo a la mitad. Inhalo, exhalo, me voy solo a la mitad. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo, 4. Recuerda, en algún momento yo me muevo, esto es para que veas mejor el ejercicio. 5. No quiere decir que tú tengas que moverte. 6. Y 7, último, 8, cambio. Puedes quedarte en esta versión, que es la versión número 1, o continuar a la versión número 2, si es que ya tienes más experiencia y siempre y cuando no haya lesiones en cuello o espalda. Tu pelota sigue por debajo de los pies, a ver si no me mato con la planta, mejor me muevo tantitito para acá. Espalda recta, inhala, exhala, vamos hasta atrás. Inhalo, exhalo. ¿Hay un pequeño impulso con los brazos? Sí lo hay en esta ocasión, ya que nuestra superficie es inestable, por lo cual no nos deja bloquear por completo. Inhalo abajo,
exhalo arriba, 2. Inhalo, exhalo, inhalo abajo, exhalo, subo, 3. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, 4. Solo 4 más. Inhala, exhala. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhala, exhala. Uno más. Inhalo, exhalo. Inhalo y exhalo. Muy bien, cambia. Colocamos la pelota entre espalda media y alta, recostados sobre ella. Ejercicio 100. Bombeando con los brazos, contamos hasta 5 mientras inhalas y relajas tu cuerpo. Exhala, sube nuevamente. ¿Listos? La distancia que lleves atrás tu cuerpo dependerá qué tan cómodo sea para tu espalda. Y exhalo, 2. Inhalo, 1, 2, 3, 4, 5, exhalo, 5, 4, 3, 2, 1, demos ritmo y 1, 2, 3, 4, 5, inhalo. Exhalo, 5, 4, 3, 2 y 1, inhala, 1, 2, 3, 4, 5, exhalo, arriba, 5, 4, 3, 2 y 1, inhala, exhala, inhala, exhala, inhalo, 2, 3, 4, 5, exhalo, 5, 4, 3, 2 y 1, inhalo, 1, 2, 3, 4, 5, exhalo, 5, 4, 3, 2 y 1, último, inhala, 3, 4, 5, exhala, 5, 4, 3, 2, 1, giro por un lado, retiro pelota, la vas a colocar entre piernas. Muy bien, ojo, tengo lesiones en la espalda, deja tus rodillas flexionadas y presiona la pelota, mantén la aducción de las piernas. No tengo lesiones, puedo estirar las piernas casi por completo, dejando solo un pequeño espacio entre el piso y los isquios, entre la rodilla, entre la corva. Muy bien. Inhalo en esta posición. Exhalo. Giro hacia un lado. Inhalo. Exhalo, giro hacia el otro. ¿En apariencia está sencillo? Puede ser que sí. 2. Y 3. Y 4. Y 5. Inhalo. Exhalo, 6. Y exhalo, 7. Inhalo. Exhalo, 8. Ahora giro. Inclino. Regreso. Y arriba. Mientras más largas estén las piernas, más difícil se vuelve. Giro. Atrás. Y giro. Atrás. Y 4. Y 5. Y 6. Y 7. Y 8. Muy bien. Cruzo brazos, flexiono piernas y desde aquí doblo y estiro. Puede ser que regreses al piso, esto es la versión 1, o que alargues y extiendas manteniendo la pelota flotando en el aire igual que tus pies. Versión 1 con pies apoyados, versión 2 flotando. 8. Y 1, 2, 3, inhalo, exhalo, 4, y 5, 6,
7, 8. Apoya manos, apoyo pies y subo. Buscaré que se forme casi por completo una línea recta que corre desde las rodillas hasta los hombros. Mucho cuidado con el tapete, si se resbala como el mío, si quedó una mano fuera del tapete y la otra adentro, puede suceder eso. Cuidado, listos, abajo y sube. Inhalo abajo, exhalo arriba, 2. Inhala, exhala y 3. Inhala, exhala 4. Y 5. Y 6. Inhalo, exhalo 7. Inhalo, exhalo 8. Regreso. Pelota entre las manos, empujando todo el tiempo tus piernas. En la versión 1 hay una pierna apoyada al piso y la otra va a flotar. Versión 2. No tengo las piernas apoyadas al piso. Voy a flotar las piernas y ojo, voy a estar casi en posición de teaser. 1. 1. Son unas tijeras largas. Entonces puede ser con pierna flexionada o tijeras, piernas rectas. ¿Estamos listos? Y empuja tu pelota ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, empuja, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y descanso. Cambio. Tal vez uno de los ejercicios más demandantes del día de hoy será el siguiente. Recostados boca arriba, versión 1. Pelota entre rodillas. Inhalo aquí, exhalo, paso la pelota a las manos. Inhalo y exhalo, regreso pelota a los pies. Más difícil. Pelota entre pies, piernas rectas y versión 2. Ya sea versión 1 o versión 2, vamos por 8 veces en las manos, 8 veces en las piernas. Y inhalo, exhalo 2, pobre planta, y 3, 4, 5, 6, 8 y 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y bajo piernas, descanso. ¿Listos para los puentes? ¿Saben por qué les dije que mejor hoy sin gel? Porque dije, no, voy a acabar todo despeinado de todos modos. Así que vamos a darle a lo que sigue. Total, aquí estoy en confianza. ¿A poco no? ¿A poco no? Vamos a colocar la pelota por debajo de ambos pies. Primero mostraré en este caso la versión número 2, versión completa. Inhalo. Exhalo. Buscaré que se forme nuevamente la línea que corre de las rodillas a los hombros. Una línea recta y diagonal. ¿Tienes lesiones en la espalda? Por favor, coloca la pelota debajo de ti. Siempre en contacto con el inicio de la cadera y de la espalda. ¿Esto por qué? Te dará soporte. Inhalo abajo. Sigo sintiendo la pelota. Exhalo arriba. Inhalo abajo, exhalo arriba, ya sea versión 1, la que acabo de mostrar, o versión 2,
pelota debajo de los pies. ¡Vamos! Por solo 8 repeticiones. ¿Listos? Y sube. Inhalo abajo. Exhalo, subo 2. Inhalo. Exhalo, subo 3. Hombros y cabeza permanecen al piso. 4. Y 5. Inhalo. Exhalo, 6. Y 7. 8. Muy bien. Si estoy en la versión 1, tengo la pelota debajo de la espalda. Ahora me voy en la versión 2, con la pelota solo debajo de uno de los dos pies. Pelota por debajo de solo uno de los dos pies. Sube cadera y al llegar arriba, elevo pierna. Versión sencilla, pierna doblada. Versión difícil, pierna recta. ¿Listos? Vuelvo a apoyar y bajo. En la versión 1 puedo quedarme con la pelota aquí abajo y llegar con rodilla flexionada o pierna estirada, como sientas esa espalda. ¿Listos? 4 y 4, total 8. ¡Vamos conmigo! Y 1. Subo. Apoyo. Inhalo, bajo. Exhala arriba. Pierna. Regreso, inhalo abajo, exhala, inhala, exhala, inhalo, exhalo, último, inhalo. Exhalo. Inhalo. Cambio de pierna. Inhalo abajo, exhalo, subo. Y pierna. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Último, inhalo, exhalo, regreso, y viene este que tanto nos encanta a todos. Regreso a la pierna opuesta. ¿Cómo va? Me hago un poquito hacia atrás para que se noten más las piernas. Inhalo, exhalo, subo. Pierna, pierna, alejo, regreso. Apoyo y abajo. Si estoy en la versión 1, me quedo únicamente aquí o acá y vuelvo a bajar. No hay extensión de pierna, ya que es tu pierna de apoyo. No hay con qué lo puedas mover. ¿Estamos listos? 4 y 4. Sube. Pierna. Aleja. Regreso. Apoyo y bajo. 1. 2. Alejo, regreso, apoyo y 3. ¡4! Cambio de lado y 4. Y 3. Y 2. Y 1. Y abajo. ¡Uf! ¿Cómo vamos? Muy bien, espero que sí. Pelota, entre rodillas o entre pies.
nos apoyamos sobre los antebrazos atrás, alejo, acerco, bend and stretch, estiro, flexiono, pero ojo, no dejes que las rodillas lleguen hasta el pecho, deténlas sobre la línea de la cadera. ¿Estamos listos? Bend and stretch, y uno, inhalo, exhalo, dos, y tres, y cuatro, y cinco, inhalo, exhalo, seis, y siete, y ocho, lift and lower, y abajo, arriba. Si me cuesta trabajo, puedo apoyar pies y subo. Pies y sube hasta donde llegues. ¿Listos? Versión 1, tocando piso. O 2, flotando. Ahora. 1. Y 2. 3. Inhalo. Exhalo. 6. Y 7 y 8. Círculos con piernas. Versión 1, flexionado. Versión 2, piernas largas. 4 a un lado y 4 al otro. Ahora. Inhala, exhala 2. Inhala, exhala 3. Inhala, exhala 4, lado opuesto, y 4, 3, 2, 1, tijeras, cruzo arriba, cruzo al otro lado, abajo, arriba, cruzo, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y último, 8. Muy bien. Nos recostamos de lado lo más atrás posible. ¡Hola, Laliux! ¡Memo! ¿Cómo estamos? ¡Fer también! ¡Morfa! ¡Sotelo! ¡Bienvenidos! Ahora, te vas a recostar por completo de lado y totalmente atrás de tu tapete. Tienes lesiones en la espalda o en el cuello, vas a recostarte por completo. ¿No tienes lesiones? Puedes colocar tu mano dándole soporte a la cabeza apoyada en el codo o simplemente apoyar el antebrazo. Colocamos la pelota entre los pies. Yo recomiendo mucho más esta posición ya que podemos aislar mejor. Mano de apoyo y sube. Dos. Trata de que el esfuerzo venga. Tres. Un poco de flexores, 4, glúteo, 5, oblicuos también se sienten, 6, 7, 8, rota tus pies externamente y presiona tu pelota, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, brazo superior, codo superior, busca rodilla superior. Para este ejercicio en particular, manda el brazo inferior al frente. Si tienes lesiones en el cuello, únicamente muevo la parte inferior del cuerpo. Versión 2, no tengo lesiones, subo tronco también. ¿Listos? Vamos por 8. Y 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Brazo y pierna rectos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, me quedo, traigo la pelota, y 2, y 3, y 4, y 5, inhalo, exhalo, 6, inhalo, exhalo, 7, y 8, cambio de lado. Puedes retarte sin soltar la pelota y cambiar de lado. ¿Lo lograste? No pasa nada si el día de hoy no sucedió. Únicamente elevaciones. ¿Listos? Y 1, 2, el tronco no se eleva. 3, solo el tren inferior. 4, 5, 6, 7, 8, rotación externa de pies y presiona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, codo superior, busca rodilla superior, brazo al frente. 1, 2, esta es la versión 2, versión 1 solo trabaja el tren inferior. 4, 5, 6, 7, 8, brazo y pierna rectos. 1, 2, no te sale, puedes quedarte en la versión flexionada. 4, 5, 6, inhalo, exhalo, 7, y 8, me quedo, traigo pelota, en pase, inhalo, exhalo, 1, inhalo, alejo, exhalo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y posición, prono. Aquí es donde digo, guiño, guiño, posición prono. Y ustedes, los que estuvieron el miércoles, sabrán a qué me refiero. Posición prono, boca abajo. Coloco la pelota por debajo de una de las manos, la otra mano libre. Tienes lesiones en la espalda, omite la pelota el día de hoy. Inhalo aquí, exhalo. Versión 1, elevo pierna y brazo contrario. Inhalo, exhalo. Versión 2, empuja tu pelota todo el tiempo y vas a elevar la pierna que corresponde al contrario a la pelota. 1 y 2 y 3 y 4, 5, 6, 7, 8, cambia de lado, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cambio. Versión 1, lesiones en la espalda. Vas a colocar la pelota en la línea del diafragma, línea que corre debajo del pecho. Inhalo aquí, exhalo. Puedo hacerlo apoyándome con las manos, si es que mi lesión es muy severa, o puedo intentarlo desde aquí. Inhalo abajo, exhalo.
Inhalo, exhalo. Versión 2. ¿Recuerdas el reto de esta semana? Pues sí, la pelota va en la línea de la cadera, la línea que une el tronco con la cadera. Ahí vamos. Se recomienda que coloques puntas de los pies. Inhalas, exhalas. Hay que ubicarla bien porque si no vamos a salir volando. Uno. Dos. Tres. No te sale, no tienes tanto equilibrio. Equilíbrate con brazos. Cuatro. Cinco. Seis. Recuerdo, piecitos. Siete. Piecito. Ocho. Y abajo. Vamos a descansar un momento de esta posición. ¿Cómo? Alargando brazos. La pelotita. Alargando brazos, dejando caer el pecho hacia el tapete. Ahora el cuerpo en línea. Y regreso arriba. Pelota. Versión 1. En prono. Guiño. Guiño. Otra vez para los que estuvieron el miércoles. Posición prono. Colocas la pelota detrás de los isquios, apretándola con la corva de la rodilla. Versión 1. Desde el piso. Elevo. Y al final, aplasto la pelota. Versión 2. En la versión 2 nos colocamos en 4 puntos. Elevo. Y al final presiono. ¿Estamos listos? Entonces, ya sea versión 1 prono o versión 2 en 4 puntos. Preparados. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me quedo, presiono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Regreso, cambio de lado, elevación, listos, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Presiono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Regreso. Y viene nuestro reto de coordinación. Bend and stretch más teaser más tijera. ¿Cómo sería en esta ocasión? Vamos a hacer una combinación. 4 repeticiones de bend and stretch a una pierna. Empujo la pelota. 1, 2, 3, 4. Empujo y subo. Y 1, 2, 3, 4. Regreso. Muy bien. Recuerda que la posición intermedia, el teaser, es importante que no esté apoyado totalmente sobre los isquiones, no sobre estos huesos de la cadera, sino que va más hacia el glúteo. ¿Estás listo para llegar a un total de 4 repeticiones sin descanso, continuos? Vamos a ver quién lo logra. ¿Listos, equipo? Empujo y 1, 2, 3,
4, arriba y 1, 2, 3 y 4, abajo y 1, empujo, 3, 4, arriba y 1, 2, 3, 4, abajo y 1, 2, 3, 4, arriba, 1, 2, 3, 4, abajo y 1, 2, 3, 4, arriba y 1, 2, 3, 4 y abajo. Muy bien. ¡Uf! Está algo rudito. Por ahí tenemos a Yoquique, Luisito. ¿Cómo estamos por ahí? ¡Uf! Vamos por nuestro último ejercicio del día de hoy. Bend and stretch, sentado. Combinación con puente. Combinación con trabajo de gemelos. ¿Cómo sería esto? ¿Lo recuerdas? 1, 2, 3, 4, apoyo, sube, me quedo aquí, 1, 2, 3 y 4. ¡Uf! Está rudito, está muy cansado, ya sé. Vamos por 4 veces. Bend and stretch, puente, gemelos. ¿Listos? Colócate y ahora. 1, 2, 3, 4, apoyo, arriba. 1, 2, 3, 4, abajo y 1, 2, 3, 4, puente, arriba, 1, 2, 3, 4, abajo y 1, 2, 3, 4 y arriba. 1, 2, 3, 4 y final. ¿Listos? Y 1, 2, 3, 4, arriba, mesa y 4 de gemelos. 1, 2, 3, 4, abajo. ¡Y listo! ¡Uf! ¿Cómo estamos? Por ahí está Don Miguel Carreño. ¡Bienvenido, Miguel! ¿Cómo estamos? Si te gustó la clase, no olvides darle un pequeño corazoncito, un like ahí al ladito, lo vas a encontrar. Si te gustó el día de hoy la clase. ¡Hola, Phineas Taylor! Si te gustó la clase, regálanos un corazoncito por ahí, por favor. A un ladito está el corazoncito. Si te gustó la clase, también recomiéndanos. Estamos los lunes, miércoles y viernes, 7:30 de la noche, aquí por Instagram. Totalmente gratis. ¿Y qué crees? Te tengo una sorpresa. Sí, una sorpresa. Por ahí tengo un lugarcito en los entrenos personalizados. ¿Quieres ganarte tu propio entreno personalizado, tú y yo? Pues entonces te pido que estés aquí el próximo lunes porque te daré las bases para que te ganes ese entreno personalizado totalmente gratis. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Pues entonces te veo aquí el próximo lunes para decirte cómo ganarte ese entreno personalizado. ¡Solos tú y yo! A partir de la próxima semana. Y nos vemos aquí lunes, miércoles y viernes, 7:30 de la noche. Muchísimas gracias. Ten un excelente fin de semana. ¿O si estuvo ruda?
en mi cabello, y mi cabello me respalda, mira. Ah. Sí, estuve viendo los videos del lunes y del miércoles, y yo decía, bueno, ¿para qué demonios me peino si acabo así? Ya mejor hoy, dije, nah, así, libre. Libre como el viento, peligroso como el mar. No sé si te tengo. Muchas gracias, Laliux. Sabes que es un gustazo siempre estar aquí con ustedes. Julius, muchas gracias, Julio. Silvia, eso es todo. Gracias, muchas gracias a ustedes. Gracias, Tonatiuh. Gracias, Silvia. Chicos, excelente noche. Nos vemos aquí, equipo. Próximo lunes, 7:30 de la noche. Mi nombre es Luis Manuel. Y que te la pases. Bombas de fin de semana. Señorita Pelota y yo te decimos, ¡hasta el lunes!